chicos, bienvenidos un día más a esta linda y hermosa serie de Project Zomboid llamada Slam, protagonizada por Hanamichi Sakuragi, capítulo 55, si es que le acierto bien. Nunca se sabe. Como estamos trabajando dentro de la casa, creo que ya la hora no es importante, así que lo dejé tal cual y empecé a avanzar desde ahora. Les cuento un poquito los planes que tengo en la casa. Aquí prácticamente quiero transformar esto en un vestidor, poner ropa, etc. Aquí quiero que sea un baño, efectivamente. Poner cosas de baños. Aquí un living. Y en estas repisas de acá, libros rojos, revistas, diarios. En todas estas repisas de aquí. Por otra parte, esta va a ser una amplia cocina. Vamos a seguir agrandándola con más cosas, más detalles. De hecho, otro refrigerador aquí al lado vendría bien. Y tal vez... no, ahí es la pasada. Pero otro refrigerador aquí vendría bastante bien, yo creo. Correr esta mesa tal vez más centrada. Hay que ir mejorando cosas. Y esto va a ser zona de almacenamiento para artículos de cocina. Ya sea algunos refrigeradores más, tal vez para mantener congelados. Podríamos también con yeso arreglar estas paredes, la verdad. Para que sea mejor. Y botar aquí estas... no, es que eso no lo quiero hacer porque pienso que les puede pasar algo al techo. Pero esto va a ser para almacenar enlatados, congelados, etcétera. Nuestra zona de para seguir poniendo alimentos. Más arriba, ¿qué tenemos más arriba? Bueno, el gimnasio, que evidentemente va a seguir siendo un gimnasio. Y le vamos a ir poniendo más máquinas, más cosillas. Por supuesto que sí. Y aquí, esta va a ser nuestra habitación, la única habitación de la casa. Y es porque vivimos nosotros solamente, así que nos viene súper bien. Por aquí dejar cosas personales tal vez, la ropa que más use. Y bueno, en fin, el resto lo iremos viendo con el tiempo, pero es más o menos la idea que tengo. Por otra parte, aquí abajo... aquí abajo poner mi parte para libros, mi parte para aquí a lo mejor electrónica puede ser por aquí. Ahí hay que ir viendo, para soldar aquí a lo mejor tengo que ir revisando los módulos, viendo cómo lo puedo hacer. Carpintería, cajas de madera. De momento vamos a hacer la de los libros, que siento que es lo que más probablemente me vaya a ocupar. Puede tener hasta una cuarta, no creo que sea tan alto, ¿no? Porque no me deja en este minuto solo porque no tengo madera, creo. A ver, carpintería. Caja de madera. No, cuarta no puede haber. Demasiada locura. Desatar uno. Carpintería. Caja de madera. Perfecto. Igual aquí pongo revista. No. Tendría que ver bien porque voy a tener demasiado espacio aquí. Que no creo que se justifique para libros, la verdad. Porque mi objetivo es hacer esto. Entonces yo me meto al medio. Básicamente. Carpintería, caja de madera. No me queda nomás, perdón, no.
segundito, chicos. Que igual hago como unas mini divisiones, entonces me meto al medio y me toma solo las cajas de cada división. Igual va más por ahí esto. Tres de la mañana, pero al menos creo que algo se ve, ¿eh? Sí, algo veo. Al menos paró la lluvia. Ya con eso tengo. Aquí ya puedo hacer, sí. Qué manera de ser útil en los clavos y qué rápido se gastan. A ver, tú aquí, ya los tengo hechos. Problema este, claro. Igual dejo hecho uno para poder cargar. Aquí. Entonces, ahora sí que puedo hacer esto. Y me alcanza en teoría para una más. ¿No hay una más por ahí? Uy. Más de una más, pero bueno. Ya, pero bastante bien. Tengo un montón ya. Por lo que ya podría ser la prueba que quiero hacer. Lo digo así porque siento que antes de hacer las cajas debía haber hecho esto. Carpintería, pared, marco de pared. Ah, igual me deja, perfecto. Perfecto, perfecto. Esto era. ¿A dónde vas a ir a martillar? Ridículo. Entonces ahora, como va a haber una pared divisora, solo me va a tomar las de este lado. No voy a tener confusiones cuando me metan las cajas. Una. Ya estaríamos. Carpintería. Dos. Tres. Sería acá. Sí. Tres. Va a quedar un pasillito de dos ahí. Pero me parece correcto, la verdad. Un pasillito en el que meta cajas como contra la pared. Finalmente esta zona de almacenamiento. Tengo todo el resto de la casa como bien cubierto.
No, no quería desempaquetar. Quería desatar. Carpintería en marco de pared. ¿Cómo vamos avanzando, construyendo afuera, adentro? Bastante bien. Para hacer pared nivel 3, ahora que lo pienso, me debe pedir una cantidad de clavos. Porque me da mucha experiencia, pero a la vez los clavos volaron. Y claro, me pide 4 cada uno. Uy. Ahora lo que sí es verdad es que se vuelve bastante oscuro, pero no estoy seguro si tengo la luz prendida. Sí, la tengo prendida aquí. Uy, cómo me oscurece. Pero ya tengo tres secciones gigantescas. De las cuales... Vale, sí, había una caja ahí. De las cuales ya tengo una terminada. Lo que tengo que preocuparme ahora es poder estar cómodo y vaciar el bus. Desatar 12. Caja de madera. De hecho, es mejor partir por esta pared. ¿Me quedé sin tan rápido? ¿Y de clavos como voy? Uy. Ahí había visto acá. Acá hay más. Aquí hay más, ¿no? Sí. Ah, bueno, aquí ya puedo, ¿no? Sí. Uy, aquí hay unos montones. Y de hecho tengo fardos armados. Fua. Hay unos buenos montones. Hay que tratar de sacar... Uf, está lleno de montones, la verdad. No me había fijado bien. Perfecto. No, tengo un montón de madera todavía, muchachos. El peligro son los clavos. Sigue siendo así.
Mi casa, la verdad es que es espectacular. Nueva serie, nueva casa. Es que tenía que ser así, no podía ser donde mismo, Luis, igual que la anterior. No, no, no. No, 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 no. Ah, es porque no tengo desatado. Carpintería, caja de madera. Caja de madera. A ver, que igual los libros en realidad sí me alcanzan en los libreros que tengo arriba. Aquí podría a lo mejor dejar en una herramienta. Es que tampoco. O irme de derecho con electrónica y metalistería. Carpintería, caja de madera. Carpintería. Caja de madera. A ver. Que con este almacenamiento ya es una locura lo que tengo. Ya tú vas a ser el de referencia. ¿Cómo voy de clavos? Uy. No creo que alcancen los clavos para hacer el techo, pero bueno, en una futura exploración espero encontrar bastantes. No me voy a preocupar por eso. Lo que sí me voy a preocupar es que no tengo. No, no ando con comida. No, 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 no quiero hacer nada de eso, quiero entrar. A ver, comida para preparar y todo tengo, tengo. Sobrevivo con energéticas. No, no. Zanahorias enlatadas. Uf. Es probable que me toque sobrevivir con energéticas. ¿Cómo no voy a tener nada más? Es que también todo este tiempo que estuve aquí debía haber tratado de plantar. Se me fue. Bueno, no es que se me fuera, tampoco sé bien los niveles que necesita cada planta, así que tampoco es como que pudiese hacer mucho.
Siempre está la opción de pescar y cucarachas tengo. ¿Sería esa la solución? O reventarme con energéticas. También puede ser. O cocinarme de una. Tengo lentejas, tengo. Tengo de todo realmente para cocinar. La cosa es que quiero cocinar al final. Yo creo que la mejor opción va a ser reventarme con energéticas en lata, porque así además voy a juntar más latas. Tengo bastante interés en subir metalistería, la verdad. Podría ser una buena opción. A ver. ¿Cuánto alimentan? Hambre menos 8, menos 8. No están mal, la verdad. Puedo sobrevivir. El problema es la ansiedad que me van a dar, pero bueno. Y así voy desocupando de cierta manera también el camión. Salir. A ver si me... Tomo una. Ahora que tengo la ansiedad full. Vale, aún no quito el hambre. Tomo otra. Lo malo es que no se juntan. No, 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 no. Sobredosis, intoxicación elevada, peligro de muerte. Que... Sí, no, no tomen energéticas como yo en el juego. Y menos en la vida real, chicos, por favor. Salud, ok. Sobredosis, intoxicación elevada, peligro de muerte. Y cuando me salió el aviso, voy y me tomo otra. Uf. No, qué locura. Y aquí todo. Vale. Mareado, tómatelo con calma, no me la cuentes de esa manera. Que tengo miedo de tomarme un antibiótico porque... Igual y termina siendo peor. No, no me lo esperé, la verdad. Bajo peso. Insomnio. Fumador. Celiac negativa. Estómago delicado. Es que esto puede ser. Hoy. Muchachos. Tengo sobrepeso, o sea, bajo peso además. Enfermo, la fuerza y la curación se reducirán. Tengo miedo ahora mismo. La salud me dice ok. Pero me va a dar un paro cardíaco, yo creo. Es probable que me dé un paro cardíaco. Enfermo, la fuerza y la curación se reducirán severamente.
Calor desagradable. Considera quitarte la ropa. Aumentó la sed. Uf. Vale, se está curando. Con náuseas. Vale. Pero aún tenemos sobredosis. Imagino que va a durar un tiempo y se me terminará quitando. Eso espero. Hay que tomárselo con calma. Es que si me pongo sobrecarga, igual termino por arruinarlo todo. Con náuseas. Hay que relajarnos. Esperar a que tengamos suerte. Uy. Esto es una mala idea, yo diría. Sobrecargarme de peso, además. Si me dicen tómatelo con calma y hago justo lo contrario, podría terminar en una fatalidad. A ver, está igual, creo que son pocas. No he revisado tampoco esto. Nada, está bastante bien. Que igual esta configuración, la verdad es que el tema combustible como que lo facilita al tener ese tema de que no hay casi nada en ningún lado. Carpintería. Caja de madera. Vamos a seguir una vida normal, como si aquí no pasara nada. ¿Por qué? Todo. No, 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 todo, no, todo, no, todo, no. Uy. Me faltó acá el medio, ¿no? Ah, no, no. Fue idea mía. ya. Que me tiene nervioso lo de la sobredosis. Y yo que además lo hago trabajar y lo sigo sobrecargando de peso. Carpintería, caja de madera. Tengo hambre, sobrecarga, estoy enfermo, tengo calor, tengo una sobredosis que aún dura. Igual se quita durmiendo, tal vez, yo no puedo dormir. Qué lío me hicieron las energéticas. Carpintería, caja de madera. Caja de madera.
Si me como una zanahoria, igual mejor un amigo. Ya, si me fumo, tengo miedo a fumar. Démoslo. Démoslo todo. Si me tomo ahora algo, así como una energética o algo por el estilo, yo creo que me muero. Me da un paro cardíaco. Uf. Voy a ir por algunos libros, chicos. Me lo voy a tomar con calma. Todo tranquilo. A actuar como si no pasara nada. Cosa que está bastante difícil. Si veo un paño. No. No, no, no. Vale, me bajó un poquito la enfermedad. Pero es que no me baja ninguna sola esquina de energética, o sea, de la sobredosis, y eso es lo que me tiene preocupado a morir. Tomárselo despacito, con calma. Aún no ha muerto nadie. Yo creo que voy a subir los libros, revistas y luego las cosas de cocina. Me las voy a llevar toda la cocina también. Son como fáciles ya de ubicar en algún lugar. Es importante tener todo lo de la cocina en la cocina, porque precisamente hay uno cocina, como lo dice la palabra. Y si están ahí a la mano, no hay que andarlas trayendo. El mismo personaje la selecciona y la ocupa. Así que por eso es la importancia de saber en qué lugar va a ir cada cosa. Libro. Estoy tomando las cosas con mucha calma.
Ando con madera aquí. Vale, bajó una. Eso es bueno. Ya. Significa que probablemente no vamos a morir de un paro cardíaco. Va a parecer broma, pero yo realmente estaba preocupado por el personaje. ¿Cuántas tomé? ¿Tres o dos? Ah, qué loco. O sea, si me tomo una de estas, que es como más grande. Uf, no me quiero ni imaginar. Hay que tenerle respeto. No tomárselas como si fueran comida. A ver. Me dieron ganas de fumar. Ah, lo voy a hacer fumar una vez que vayamos a casa. Ni para revista me alcanza el peso. Hay algunas revistas que pesan menos que otras, curioso. Bueno, sí. Salir. Chucu. Vamos a ir ordenando. Aquí podrías quitar esto a lo mejor y poner otro estante. Y quitar el cuadro y poner otro estante acá. Podría ser, ¿no? Va como por ahí, yo creo, la cosa. O podría poner cajas, pero que se va a ver horrible aquí. No tanto. A ver. No tanto, le da como un inventándome excusas para... Tiene objetos. Claro que tiene objetos. Y yo estoy tan full que no lo puedo... Ahí está. ¿Cuánto espacio tienes? 10. No me sirves para nada. Desmontar estante. ¿Se imaginan estar en un apocalipsis zombie y terminar muriendo por tomar energética? Carpintería, caja de madera. Tablones 1. Bueno. Lo que voy a hacer de momento es vaciar aquí los libros, que son los que más pesan. Porque los estantes tienen 40. Uf, aunque no es mucha la diferencia. Pero en la caja me gustaría ir ordenándolos. A ver, tengo mi duda. ¿Cuántos caben así? 2, 3, 4, 5. Ok, los puedo ordenar por tomo hacia allá. Si es que me da el peso. Por ejemplo, este es pesca 2, va ahí. Casa 1 va acá. Primero es auxilio 5, va aquí.
cocina 5. Ya me estoy encontrando varios repetidos. Mecánica 4. Sastrería 3. Sastrería 5. Creo que ya se va entendiendo la idea de cómo los quiero ordenar. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, aburrimiento, volumen 5. Oye, que esto puede ser interesante. Artillería 2. ¿Cómo que volumen 5? Ay, hay varios de inteligencia emocional, me está bromeando. No, de inteligencia emocional entonces no. Sastrería, mecánica, trampa, cocina, primeros auxilios, caza, pesca, artillería. Metalistería 1. Metalistería 3. Electricidad, me falta. Esto es de electricidad 3, ¿no? Sí. Agricultura, es que no me van a alcanzar todos tampoco. Uf. 11 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es lo mismo. O sea que, por ejemplo, agricultura podría ponerlo acá, así hacia abajo. Sastrería 5. Sastrería 5 está repetido. Carpintería, es que no tengo puesto carpintería, me estás bromeando. No va a servir esto. Tengo que sí o sí poner otra caja más. Casa 3. Casa 1. Casa 3. Casa 1. Rebuscar, falta carpintería, falta cocina. Cocina creo que tengo. Cocina 5, cocina 4. Me va a faltar. Bueno, eso lo junto con los de inteligencia emocional en la otra caja. Y listo, se solucionó el problema. Trampas 5. Trampas 3. Trampas 5. Agricultura va a ir en la otra caja. Metalistería 1. Repetido. Aquí luego voy a ir sacando los repetidos, evidentemente, y los voy a ir metiendo en algún lugar, en la chimenea, en alguna parte así, para quemarlos. Metalistería 1. Un montón de metalisterías. ¿Cómo estoy de...? Tengo clavos, perfecto. Podría ir a buscar... Uf. A ver, primero vamos a una repisa. A dejar revistas. Eso sí es lo malo que tiene este mod. Que con el otro esto se hace súper sencillo y rápido. Te la agrupa y listo. De hecho, se te ordenan solitos. Inteligencia emocional, pensé que era un libro rojo. Esto es un libro común y corriente rojo. Las revistas normales.
vamos a ir dejando acá. Todavía no me baja la sobredosis. Qué tremendo. Que eso también tienen, que algunas se parecen, pero no son lo mismo. Estas son iguales. Pero son de entretenimiento, ¿no? Sí, son revistas comunes. A ver, luego lo que podría hacer es poner, por ejemplo, en un lado las que son de cocina, en otro lado las que son como de crafteos, experiencia. Porque si no me voy a terminar volviendo loco. O lo otro sería leérmelas todas y luego buscar las que tengan el símbolo de exclamación, nomás en el caso de las revistas. No sería mala idea, la verdad. ¿Hacer cura para qué? Cura para hongos. Eso es cuando uno come hongos, le da como diarrea al personaje y se muere. A mí ya me ha pasado. Por eso sé las consecuencias. Me ha pasado en el juego, ojo, ojo. No confundan ahí. Peras con manzanas. Yo diría que por ahí. Vamos. Ah, bueno, iba a buscar más madera, chicos, pero el episodio ha llegado a su final, muchachos. Lo lamento mucho. Pero cosas de tiempo. La buena noticia es que, miren, esto al menos está bajando, chicos. Está bajando. Y eso ya para mí es un win. No lo vamos a volver a subir por un tiempo. Así que vamos a descartar la opción de las. ¿Cómo se llama? De las energéticas. De hecho, prefiero tomar un trago de algo que tampoco. Mira, esto me produce mucho mal, pero ¿qué te digo? Prefiero eso que arriesgarme. Pero bueno, muchachos, ya saben, si les está gustando esta serie, recuerden dejar su like, compartir, suscribirse. Voy por mientras al búho a buscar comida. Suscribirse. Apoyarme como sea en el canal. Yo se los voy a agradecer muchísimo, la verdad, chicos. Todo me va a terminar siendo súper útil. Y si quieren, quedaron con gustito poco. Querían seguir viéndome. Sintieron que fue muy corto. Tienen la lista de reproducción, muchachos. Ahí pueden buscar más series, más juegos sobre los que he hecho un roleo ahí. Incluso algunos con más streamers. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo. Y partimos al próximo desde aquí mismo, yo creo. Cuídense mucho. Bye, bye.